como se crean los personajes créanse con cachos de gente que conoce. Con eso créanse, oye. Con eso o con contrario. Es decir, crear un personaje para que ese personaje, pongamos por caso, se llama mala persona, o mejor tenés que basar en una buena persona, en la diabólica. ¿Entendés? Pero todo sale de algo. Antes palabras de la imaginación. Mirad, siempre se di que vos, rapaces, que tenés mucha imaginación. Tenemos más imaginación los adultos. Moita máis. A cousa que usemos ou non. A ver se explico isto. A imaginación, Samuel, a imaginación é un almacén de imaxes. Entón, eu aí nese almacén de imaxes teño todas as persoas que coñezo. Esas imaxes dan para a miña imaginación. Coño esas persoas e empezo a mesturar unas con otras que salen menores personas. Eso es imaginación. Explicado de otra manera. Todos tenemos cabeza, memoria, todos tenemos a imagen de un burro. Todos sabemos cómo es un burro, el taco para el que hornea. Todos, ¿verdad? Hacemos más o menos a imagen de un burro. También todos tenemos a imagen de un pasarillo, ¿sí o no? Sí. Si mezclamos esas dos imágenes, hay un burro voando. A imaginación crea ese burro voando con dos imágenes. Ven, canto más años tés, más imágenes tés porque más cosas fichas. O que tenés vos es más capacidad de representación. Eso es distinto. ¿Qué es capacidad de representación? Si nos ponemos aquí, un neno de educación infantil, 3 años. E máis eu, os dous, de acabalo de unha vasoira, el é capaz de pensar que vai nun cabalo. Eu solo pensaré que son un pez. Por que? Porque el ten máis capacidade de representación que a mí. En cambio, eu teño máis imaginación, pero son outra historia.